Hola gente, somos Perico y Jesse León y esto es Stingray Fast Play. Bienvenidos. Gracias, tío, vale. Gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí, ¿no? Felices. Son unos cantautores, son unos artistas que tienen una sensibilidad impresionante y de verdad que me encanta que estemos aquí para contársela al mundo. Y yo quiero, yo los conozco y yo sé toda la historia, pero cuéntenos cómo surge esta unión entre ese país del sur de América, de Buenos Aires, de Argentina y Perú. Y Perú. ¿Cómo se une? Siempre decimos el ceviche y el asado. Ay, ¿no? Qué rico. Ay, eso me recuerda a algo que viene más adelante. Pero qué rico. ¿Cómo bueno, llegan a el uno al otro? Solo en Miami. Estas cosas pasan aquí en Miami. La cantidad de países que se unen en una sola ciudad. Nos conocimos hace ya cinco años más sí, o menos. Cinco. En una noche de compositores. Y cada uno tenía su carrera por separado. Yo era solista, Perico era solista. Uh-huh. Y nos conocemos, empezamos a escribir canciones. Y desde la primera que escribimos, que fue Me Vuelvo Loco, nos cambió la vida. Porque esa canción, la gente como que nos decía, chicos, ustedes tienen una química, una magia. Tienen que unirse de verdad oficialmente ser Perico y Jesse León. Y nos miramos y dijimos, bueno, venía de sacar un disco como solista, ¿no? Los dos teníamos una carrera de solista antes, ¿no? De unos años. Y pues al final dijimos, bueno, esto funciona, creo, como dúo. A la gente en la industria le gusta, hay público que le gusta. Entonces decidimos hacerlo oficial, como dice Jesse. Y de ahí nos dimos cuenta que habíamos hecho muchas canciones y dijimos, grabamos un disco. Vamos a grabar un disco. Y grabamos Fuerza Mayor, el disco que salió en el 2014, ¿no? Salió en 2014 el Fuerza Mayor y pues ese disco viajamos a muchos países y felices, ¿no? Felices de la sorpresa que el dúo daba con la música de Latin Pop, que es nuestra onda, ¿no? Ya después de haber trabajado y de tener una carrera como solista los dos, ¿cuáles son esos pros y esos contras de ser un dúo? Yo creo que cuando nos preguntan eso, nos ponemos a pensar en las cosas que pasamos cuando éramos solistas y todo cómo nos cambió la vida, en verdad, para mejor al ser un dúo. Creo que nuestro disco Fuerza Mayor representa mucho eso de sí, la fuerza. Claro. Unir fuerza. Sí. Dos es más que uno. Y no significa que ser solista es algo malo, simplemente que para nosotros nos funcionó muy bien. Ajá. Unir estas fuerzas, complementarnos. Hay a sí, quien echarle la culpa si pasa algo mal. Sí. Porque sí, cuando eres solista, es claro, tu culpa. Claro. Exacto. Claro. No, en este caso, por ejemplo, creo que nosotros hicimos una excelente química. No, hacemos una excelente química dentro de lo que es Perico con Jesse León. Jesse a veces tira ideas y la aprobamos, yo tiro ideas y los dos aprobamos. O sea, a veces si no nos gusta algo decimos, ¿qué te parece si hacemos por este lado? Entonces, somos un buen equipo. Siempre sí, damos como algo neutro, ¿no? ¿No? Y pues si va funcionando las cosas. Entonces, en ese aspecto creo que estamos muy contentos de ser como dúo. No nos ha ido mal, ¿no? O sea, en el sentido de decisiones que hemos querido tomar, de viajes, de cosas, de grabaciones, de canciones. Y siempre estamos acompañados. Yo creo que hay más pro que con. O sea, sí, a veces el camino de solista que cuando viaja y puede tener mucha soledad. Claro. Y ahora creo que vivir esto al lado de Perico y Perico al lado mío, siempre estamos acompañados, claro, siempre vivimos, sí, obviamente junto a nuestro manager y nuestro team, ¿no? Que también nos acompaña, pero no estamos solos. Entonces, pero funciona cuando se llevan bien. Porque cuando no sí, se soportan, es sí, difícil la cosa. Cuando no nos soportamos, nos cantamos el regalo, que es nuestro nuevo siglo. Eso es cierto. Ay, ese regalito viene cargado. Pero sí, ahora preguntándoles, pero individualmente, uh-huh, yo quería saber era cómo llegó la música a su vida. ¿Cuándo fue ese momento que dijeron, ok, esto es lo que yo quiero hacer? Wow, llegó hace tiempo. La verdad que yo tenía, cuando me di cuenta que esto era realmente lo que quería hacer, yo tenía 8 o 9 años. Yo bailaba frente al espejo en mi cuarto, soñaba, bueno, tenía obviamente mis ídolos que admiraba en ese momento a Shakira en sus épocas de Pies Descalzos y, o sea, Alanis Morissette. Entonces yo miraba a esas cantantes y decía, yo quiero eso para mi vida, eso es algo que anhelo y que para mí era tan lejano y hoy lo tengo tan adentro mío y tan presente en mi vida que se cumplen los sueños a veces. Y creo que ahí empezó todo. Sí, yo la verdad desde que estaba también a esa misma edad, 8 o 9 años, empecé a tocar la guitarra. Siempre hubo una guitarra en mi casa, mi papá tocaba un poco el tum, tum, ¿no? Y mi mamá toca piano un poquito y pues yo fui el único loco de mi familia que se quiso dedicar a la música al 100%. Entonces cuando terminé la escuela, me acuerdo clarísimo, me hicieron un examen de orientación vocacional de qué es lo que podías hacer tú en tu carrera a la edad de 15 años. A amigos les salía ingeniero, otros les salía doctor y a mí me salía que iba a ser artista, o sea, músico, ¿no? O sea, entertainment y todo lo demás. Y dije, bueno, esto es lo mío y me gusta. Y fui a la escuela de música en Lima y dije, bueno, lo decidí ser profesional a la edad de 18 años más o menos.
y me metí de todo, ¿no? He viajado bastante con música, haciendo música, tocando, y pues me encanta. Creo que si volverían a hacer, sería músico de nuevo, definitivamente. Me encanta. Qué bonito, sí. Qué bonito. Oigan, chicos, hablando de eso, de los toques, de las presentaciones, de la música, tenemos una pregunta que les han hecho por acá y me tienen que responder esto. A ver. Hola, nosotros somos Vinilo Versus y nuestra pregunta para el siguiente artista es... ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso en escenario? Empezaste con el... No, que se escucha, se escucha. Okay. ¿Cuál ha sido? 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Está buena bien difícil eso. Wow, pensemos un poquito. Yo me acuerdo una, ¿te acuerdas que estábamos en un red carpet? Sí. ¿Te acuerdas? Y había un periodista que nos estaba entrevistando. Y nos dimos cuenta, conforme iban las preguntas, que no éramos los artistas. Dijo, ¿qué tal les va en México? ¿Cómo va en México? Ustedes sí, son hermanos, sí. ¿Cierto? Y bueno, ¿cómo va el disco? Dijimos Jesse Joy. Pensaban que éramos Jesse Joy. No. Pensaron que éramos Jesse Joy, pero no se dio cuenta. Al final tuvimos que salir por otro lado. No, y pero juraban que éramos ellos. No sí. puede ser. Pensaban que éramos hermanos. O que éramos que mexicanos. Hermanitos, sí. Pero ustedes se quieren. Sí, pero no como hermanos. No como hermanos. Nos matamos como hermanos. Hermano, sí. Dios. Una experiencia fue muy graciosa, ¿no? Pero bueno, el periodista creo que no estuvo tan informado, pero bueno. Igual. Son cosas que igual pasan. Los queremos mucho, Jess and Joy, ¿no? Sí, sí, obvio, los admiramos, sí. Pero fue súper embarrassing. Qué cómico. Sí. Oigan, chicos, yo les tengo unas preguntitas que quiero hacerle un juego. Miedo. Para ver qué tanto se conocen ustedes dos. Así que la primera pregunta es para Jesse. Oh, my God. ¿Cuál fue el primer concierto que fue Perico? ¿En su vida? En su vida. Ni él sabe. Sí sabe. Uno siempre se acuerda de su primer concierto. El primer concierto... No, me mataste. ¡Jesse! ¿Y tú, Perico, cuál fue el primer concierto que fue Jesse? Eso fácil. En el Van Dyke, en Miami Beach. ¿Qué? ¿De qué banda? Ah, concierto. ¿A quién dio ella? Concierto, fuimos juntos. Oh, okay. ¿Fueron juntos? Normal. No, que fuimos juntos. Yo, mi primer concierto en mi vida. Oh, wow. Shakira. 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 I remember. Ok, 1-0. Jesse. ¿Y cuál fue el primer concierto que fuiste tú, Perico? Uy, ¿te acuerdas? Que fue, es que ni él sabe. Los Enanitos Verdes, creo, en Lima. No. Sí. I would never know that. Bueno, ya sabes, Jesse, ¿qué pasó? Qué pena. Jesse. Sí. Ok, banda favorita. Uy. ¿Cuál es la banda favorita de Perico? Es que tiene muchas. Bueno, sí. ¿Pero hay una favorita? Ahí tengo mi favorita, sí. Ay, no sé. O artista también favorito, puede ser. Una pista. Ay, todo el mundo te está tratando de ayudar. Tú eres piromaniac. Sí, me encanta los Tienes piromaniac. Sí, me encanta. Bueno, y Jessie es fácil, ¿no? Shakira. Shakira. Todo Shakira, Jessie. No, pero también tengo otras, obviamente. Bueno, otra. Pero la favorita. Sí, bueno. La favorita. Está bien, chicos. A ver. ¿Cuál es tu banda favorita? Esta va a estar buena. ¿Cuál es la canción que más se repite en su playlist? Oh my God, Valen, son muy difíciles tus preguntas. Valen nos ha agarrado, pero... Es que pasa que escuchamos demasiada música, sí. O sea, de todo. Y nos gusta escuchar siempre y cambiar. Y cuando escuchan escuchar juntos, artistas de nuevos. Repente, ¿cuál es esa canción que él siempre pone? Que tú como que... Nos gusta mucho Ed Sheeran. Okay. Jack Johnson. John Mayer. Jason Mraz. Sí. Ese tipo de música en inglés nos gusta. Sí, creo como que nos abre un poquito el estilo de música de nosotros, pero como que a la vez me refresca mucho. Claro, o sea, me encanta mucho Jack Johnson, Jason Mraz, Bruno Mars, por ejemplo. Y en el mundo latino, bueno, Carlos Vives, Fonseca. Claro. De todo ese estilo de música tropical. Ok, esta es mucho más fácil. Ay, gracias. Ok, cálmense. Sí, por favor, vale. ¿Cuál es el celebrity crush de Jesse? Perico. Lo conoció hace unos meses atrás, actually, sí. ¿Quién? No sé cómo se llama el muchacho de este show. Menos mal que no sabe. No, ¿cómo se llama el nombre del muchacho ¿quién? Este? El español. Tiene que saber. Ajá. Pablo. No, el de Velvet. El de show. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sí que sabes. ¿Quién? Sí, es más, Perico, yo le tomé la foto. Sí, no. ¿Y tú, Jessy? Y de él, le gustan... ¿Le gustan muchas? Es cierto. Tiene muchas. Perico. Está Jessica...
No sé. Una de las Jessicas. Una de las Jessicas. Angelina Jolie. Angelina Jolie me gusta. ¿Sí? Sofía Vergara. Sofía Vergara, le encanta, sí. Ok, muy bien, Jensen, muy bien. ¿Y quién era el tuyo? ¿Quién era el celebrity? José Miguel, Miguel Ángel Silvestre. Sí. Ah, el de español. Es que ese tipo estaba en el red carpet y todas las muchachas iban para allá y decían, ¿quién es este tipo? No sé, y me di cuenta que era el tipo este de Velvet y era muy famoso y qué sé yo, y está como de moda. Y lo conociste. Y ese ahí fue atrás. Ya no es celebrity crush, ya lo conoces. Somos amigos. Sí. Excuse me. What's up? ¿Qué es lo que más le molesta a Perico en la vida? El desorden. Yep. ¿Y a Jesse? Lo que más le molesta. No. Lo que más le molesta, no sé, claro, el. No todo. De repente. Algo que es como que. ¡Oh! No aguanto, cuando no, se, no cuando, soporto cuando, eso. Cuando cree que puede hacer algo y no puede hacerlo. O sea, como que esa impotencia. ¡Ah! We have to do this. Y entonces, okay. Eso creo que me molesta mucho. Cuando tengo hambre. Y cuando tiene hambre, obvio. Si Jesse no fuese cantante, compositora, si no estuviese en la música, ¿qué haría Jesse? Creo que diseñadora gráfica, definitivamente. Mm-hmm. Y eso estuvo muy fácil. Sí. Ella es diseñadora gráfica. Sí, le encanta. Y lo que es cosas de publicidad, marketing, lo hace muy bien. ¿Qué sería Perico, Jesse, si no estuviese en la música? Bueno, Perico sería un excelente jugador de tenis. No. Profesional. Oh. Sí, o de fútbol. O de fútbol también, sí. Oh. Y le gusta mucho todo lo que es comunicación y audiovisual. Audiovisual, cámaras. Sí. Y that's it, ¿no? Sí, eso sería. Estoy okay. Un poco eso, pero no. Pero terminé. Somos músicas. Sí. Ya para finalizar, ajá, quiero que Jesse describa la moda de Perico y Perico la de Jesse. Okay. El estilo. Qué así. Buenas preguntas, Valen. Qué buenas preguntas. Espectacular. Nunca han sido de todos los medios que hemos ido, ojo, de todos los medios que hemos ido. ¿Cómo describirías esa moda? Ajá. Bueno, cuéntanos. La de Perico es siempre utiliza un sombrero no o faltar. Un beanie. Y le gusta mucho mezclar. Cuero con algo vintage, texturas. Le encanta lo vintage, botas o zapatillas muy... zapatillas tiene esas del año sí, 60, vintage, así. Sí, me encanta. Le encanta todo lo vintage. Sí, me encanta. Vintage cool. Se describe vintage cool. La señorita. Y Jessica. A ella le gusta como es, ¿no? Los rulos, a veces se pone cositas que le quedan muy lindo, girasoles en la cabeza, boho, ¿no? Boho chic. Oh, claro, ese es el estilo. Mira, sí. El término, mira. Bojo chic, mira. Sabe el muchacho. Vintage tropical. Oh. ¿Qué tal esa? Chápate esa palabra. Like chicos, de verdad que me he divertido muchísimo. Nativa, vale, gracias. Y tenemos que hablar mucho del regalo. Por el juego, pues. Por el ajá. Juego se ganan el regalo. Pero tenemos también, un regalito para ti también. ¡Claro! Ha ganado Jessy León el juego. Wow. Perdón, Perico, pero ganó Jessy. Ganó Jessy. Bueno, no importa. Yo llevaba la cuenta muy bien en mi cabeza. Nosotros y ganó, también ganó te trajimos Jessy. El regalo. Te trajimos un regalo. Vale. Me trajeron un regalo. Lo tengo aquí escondido. ¡Oh! Solamente para gente exclusiva. La gorra oficial de Perico, oh Jessy León. ¡Oh, my God! Y es la oficial. Ay, solo la tiene belleza. Gente especial. Es ay. El logo de Perico y Jesse León, que es un logo que tú haces muy facilito, ¿verdad? Sí. Te he visto Jessie dibujándolo en vivo y directo. Por ahí lo pongo por todos lados. Impresionante. Mira, sí. Pero abre tu regalo. Ah, sí. Sí. Y vayan perdón, contándome perdón. Del regalo. Sí, bueno, el regalo es un tema que acaba de salir ahorita. Oh, bajo. My wow. Goodness. No, güey. Es una piña. Es una piña inflable. Yes. Es el mejor qué regalo cool. De la wow. Vida. Wow, gracias. Es para cool. Que tome sol en la piña. No puedo creer lo lindo que es. Para los que no saben, hay más cosas. Jessie, yo tengo tiene una piña, obsesión con piñas. Sí. Y tiene un Instagram, es más famosa que nosotras, la piña. Oh. Se llama La Piña León. Oh, ok. Y nos sigue, nos llevo a todos lados. Y nice. Vamos de viaje, la llevo y le saco fotos en diferentes es lugares. Un shake, ¿ha viajado? Es ¿ha un shake. Ha viajado, es una piña viajera. Muy bien, muy bien. Sí. Y formó parte del video del regalo también. No le hicieron maldades a la piña. No, la pobre piña no tiene nada que ver con eso. Las maldades que se hacen los en pranks. Ese video. Sí, muy gracioso. Divertimos mucho porque prácticamente era nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces nos fastidiamos nosotros mucho ahí en casa, pero el video es muy, muy contento, la recepción de público sí espectacular. ¿Le licuaste el celular? Le metí el celular a una licuadora y le metí todo. Y yo le corté las cuerdas de la guitarra. Y sigue funcionando el celular. Sigue funcionando. Pero las cambió. Las cambié rápido. Cambió, sí. Pero es no, claro. Pasamos una excelente experiencia grabando ese video y está ya en nuestro Bebo Channel, sí, Perico si y no Jessy León. Si no lo vieron, métanse a verlo. Dedíquenselo también. A alguien que le quieran hacer esas maldades. El regalo. Tomen el regalo. Sí, oh. Estamos muy contentos con toda la recepción del público, como digo. Entonces, es una canción que escribimos, ¿no? Que prácticamente le dices a la persona, vete un poquito lejos, pero educadamente, ¿no? Sí, entonces, con clase. Gracias, pero no.
Gracias, pero no. Te quiero, pero te quiero bien lejos. Exacto. Me gustó, porque después de todo el amor que se habían declarado en su primer sencillo, ahora vinieron con esto que ya era duro. Sí. Ya no te quiero, pero sí te quiero. Te quiero lejos. Te quiero lejos. Chico, en la China sin regreso. Qué divertida entrevista. Gracias, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir acá a estar con nosotros en Stingray Post Play. Ajá. Están sonando en 4 de los playlists de Post Play. Increíble. Gracias por ponernos en esos playlists y que vengan muchos playlists más. Sí. Amén. Que así sea. Eso muchísimas gracias. Les deseamos muchísimo éxito. Y bueno, ya será hasta la próxima. Claro que sí. Chao, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.